Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vamos a esperar unos minutos a que lleguen las demás personas. Hoy es nuestra cuarta clase y penúltima clase de preparación de Ramadán. Inshallah, durante Ramadán también vamos a tener algunas clases. Nuestro tema de hoy iba a ser, la preparación espiritual para Ramadán, pero vamos a dejar esa para mañana y vamos a hablar hoy sobre las adoraciones que se hacen durante el mes de Ramadán, ¿ok? Vamos a esperar unos segundos más y empezamos. Voy a usar lentes porque no veo. Ya, ahora sí veo mejor. Bueno, unos segundos más y empezamos, inshallah, con nuestra clase de hoy. Bueno, yo creo que ya podemos empezar. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Sí, ya estoy viejo. Ya casi no veo. Vamos a hablar hoy sobre las adoraciones que se hacen durante el mes de Ramadán. Como hemos venido diciendo estos días, Ramadán no solamente es abstenerse de comer o beber. Eso es lo más fácil. Eso es lo más sencillo de Ramadán, abstenerse de la comida, de la bebida, de las relaciones íntimas entre esposos durante el periodo de ayuno. Lo difícil está en el abstenerse de hacer cosas malas, de decir cosas malas y de pensar cosas malas. Ahí es donde está la dificultad. Pero también en Ramadán hay una serie de obras, hay una serie de adoraciones que son exclusivas de Ramadán, y esa es la que vamos a estudiar, inshallah. Primero, hay un hadith muy bonito que se me había pasado por alto durante todo este tiempo, que dice que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: cuando llega el mes de Ramadán, se cierran las puertas del fuego, se abren las puertas del paraíso, los demonios se encadenan y se escucha, y un pregonero o munadi, que se dice en árabe, un pregonero en el cielo dice: ya bagil khair akbil, el que quiera el bien, tú que quieres el bien, adelante. Ya bagil shar aksir, y el que quiera el mal, limítate. Y también dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam: walillahi utaka minan nar fi ramadan wa dhalika fi kulli layla, y Allah libera a personas del fuego durante Ramadán, y eso es todos los días. O sea, todos los días pasa eso. Allah libera del fuego a un grupo de personas durante Ramadán, y así es durante todo el mes. ¿Quiénes son esos? Imaginamos que son los que menciona el profeta sallallahu alaihi wasallam en otro hadith, que dice: man sama ramadán imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, quien ayuna ramadán con fe y con esperanza, se le perdonan los pecados que hayan hecho. Entonces, ramadán es adoración desde el momento que te despiertas hasta el momento en que te duermes, prácticamente las 24 horas del día.
Yendo en orden, la primera adoración que hay que hacer es, bueno, cuando comience el mes, es decir, la primera noche. Recuerden que en el calendario islámico, primero es el día y después es la noche. Perdón, primero es la noche y después es el día. Entonces, cuando sea la primera noche de Ramadán, que se diga que al día siguiente vamos a ayunar, esa primera noche se hace la oración del Tarawih. La oración del Tarawih, es una oración exclusiva de Ramadán que se hace después del Isha, después del último rezo. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, la rezó en comunidad durante unos días nada más. Él salía y rezaba con las personas y después, los últimos días, después de unos días, él dejó de salir. Es decir, rezó unos 3 o 4 días con las personas en comunidad. Y después de ese día, las personas se reunían afuera de su casa, se reunían en la mezquita para esperarlo. Lo esperaban hasta el fajr, pero él no salía. Salía nada más a hacer la oración del fajr y volvía a entrar a su casa. Y así el día siguiente. Y después él dijo: tengo miedo. Aleikum salam, ahí está mi mamá en la clase. Después él dijo: tengo miedo de que se les haga obligatoria esta oración, es decir, tengo miedo de que se decrete como obligatoria, y por eso es que él la dejó de rezar en comunidad. Y después de eso, cada musulmán o cada grupito de o sea, grupitos pequeños de musulmanes las rezaban de forma individual. Cuando llegó, cuando el profeta, que la pasa con él, murió y vino Abu Bakr al califato, se siguió haciendo de la misma manera, todos separados. Y en el tiempo de Omar ibn al-Khattab, cuando tomó el califato, él un día llegó y vio que los musulmanes se habían reunido nuevamente detrás de un solo imán. O sea, se volvió a rezar el Tarawih en comunidad, y desde allí permaneció hasta nuestros días así. Él dijo en ese caso: ni'ma hadhihi al-bid'ah, qué buena es esta innovación, pero no era una innovación religiosa, sino que tenía origen en la. O sea, qué buena es esto que se ha retomado nuevamente, de volver a rezarlo en comunidad. ¿Cuál era la diferencia de ahora con antes? Que ya, como el profeta, que la pasa con él, había muerto, ya no había manera de que la oración se hiciera obligatoria, así que ya se podía rezar en comunidad sin ese temor. Entonces, esa es la primera. Recuerden que el Tarawih se reza la primera noche de Ramadán. Supongamos que hoy es el día 29 de Shaaban, del mes 8, y dicen: mañana se vio la luna, mañana comienza el mes de Ramadán. Esa misma noche, antes del primer día de ayuno, se hace la oración del Tarawih. No después del primer día de ayuno, sino en la noche previa al primer día de ayuno. Es muy importante si quieren hacer todas las oraciones. Si tienen mezquita cerca, alhamdulillah, vayan y hagan la oración en comunidad, si es que tienen la forma de ir. Si no, tienen más musulmanes en casa, háganla en comunidad. Recuerden que la oración en comunidad tiene un valor de 27 grados más que la oración individual. Y si el profeta sallallahu alaihi wasallam, aparte el profeta sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien reza la oración del Tarawih con el imán desde que inicia hasta que termina, se le va a escribir como si hubiera rezado toda la noche. Es decir, después que tú termines el rezo, después que te vayas a tu casa o te pongas a hacer cualquier cosa, se te va a seguir escribiendo como si estuvieras rezando. Por eso es que le digo que Ramadán es toda adoración seguida. Entonces, haces la oración del Tarawih con el imán, ya sea en casa o en la mezquita, y luego de eso te duermes teniendo la intención de ayunar al día siguiente. Recuerden algo: la intención no se pronuncia. No es necesario decir, como dicen muchas personas, Nawaitu asuma min o tengo la intención de ayunar mañana de tal hora, cosas así. No, la intención está en el corazón, y Allah tiene perfecto acceso a los corazones. Él sabe lo que hay en el corazón y lo que no hay. Aunque tú te acuestes teniendo la intención o pensando que el día siguiente te vas a despertar para rezar, para ayunar, rezar y ayunar, ya eso es lo que se considera
como la intención. No es necesario decir nada. Entonces, esa es la primera adoración de Ramadán, el Tarawih. Hacer la oración del Tarawih es muy importante que la hagan, que la mantengan y preserven esa recompensa. Luego viene la intención del ayuno. Que la intención es, aunque pareciera lo más fácil, pero es lo que diferencia una obra de un creyente con la obra de un hipócrita. Es decir, puede ser que dos personas hagan la misma obra, se esfuercen, hagan el mismo esfuerzo, hagan exactamente lo mismo, pero uno se está acercando a Allah y el otro se esté alejando de Allah. Lo único que los va a diferenciar a ellos es la intención. Así que la intención es algo que muchas veces damos dada por hecho, muchas veces creemos que somos sinceros, que prácticamente que Abu Bakr y nosotros tenemos la misma fe, o que Jibril y tú tienes la misma fe, pero no, eso es una trampa del Shaitán. El verdadero creyente siempre, siempre va a estar renovando su intención, siempre va a estar limpiando su intención y recordándose que su obra puede perderse. Por eso es que el musulmán busca mantenerla limpia antes de hacerla, mientras la hace y después que la hace. Así que no confíen o no sean descuidados con el tema de la intención, es algo muy muy importante. Okay, luego de eso se duermen, inshallah, y se despiertan el día siguiente y antes del fajr. Si les da tiempo, bueno, hagan el suhoor. El suhoor es muy importante, como lo mencionamos antes, es una comida que tiene baraka, es una comida que tiene bendiciones, muchas, muchas bendiciones. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que la diferencia entre el ayuno de los musulmanes y el ayuno de la gente del libro, o sea, de los judíos y cristianos, es el suhoor. Es muy importante no perder esa bendición que tienes al comer el suhoor. Como les dije ayer, pueden haber personas que digan, a mí no me hace falta el suhoor, yo puedo ayunar todo el día, no me da sed, no me da hambre. No, el suhoor no es únicamente para eso. El suhoor es también para seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si tú dices, voy a comer el suhoor para hacer lo que hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, vas a tener una gran recompensa, no solamente por el suhoor, sino por seguir la sunna. Entonces es muy importante eso. Después del suhoor, si lo haces un poco más temprano, hay personas que comen el suhoor y terminan de comerlo apenas suena el adán del fajr. No es que sea algo malo, pero están dejando un rezo que es muy importante. Ahí tuve un problema en corte en la conexión. Creo que ya volvió. El suhoor se puede comer hasta antes de empezar el fajr. No hay un tiempo límite, es decir, si tú estás comiendo y suena la adán del fajr, tu ayuno es válido. No es que es unos minutos antes o cosas así, pero si terminas de comer antes del fajr por unos minutos, te da tiempo para hacer una adoración muy importante, que es no solamente Ramadán, pero se pueden acostumbrar a hacerla en Ramadán, que es los dos, el rezo antes del fajr. Hay un rezo que es sunna antes del fajr. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, la recompensa de ese rezo es mejor que esta vida y todo lo que contiene. O sea, toda esta vida con su riqueza, con sus placeres, con las cosas buenas, con la belleza, ese rezo es mucho mejor. Y es un rezo corto, son dos rakat nada más, no te va a llevar unos minutos. Entonces, levántate un poco más temprano al suhoor, deja unos minutos entre que termines el suhoor y el rezo del fajr, y ofrece dos rakat para Allah voluntarios, y tu recompensa va a ser muy muy grande. Luego viene la oración del fajr. En ese momento, cuando hacen el adán, ya comienza el periodo de ayuno, te abstienes de comer, te abstienes de beber, y comienza también la abstención de las relaciones íntimas entre esposos. Ya comienzas la adoración. En ese momento están
en adoración continua. Si tienes tiempo o si tienes la posibilidad o las ganas también, hay un dicho del profeta muy bonito que dice, sallallahu alaihi wasallam, que dice que aquella persona que hace la oración del Fajr y se queda sentado en su lugar recordando a Allah hasta que salga el sol y después hace dos rakat voluntarios, ese es el que se llama Salatul Duha, va a tener la recompensa del Hajj y de la Umra. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo tamma tamma tamma, o sea, la recompensa del Hajj completa, completa, completa. Imagínense hacer el Hajj todos los días o tener la recompensa del Hajj todos los días, únicamente por quedarse sentado en el lugar en el que estás, ya sea recitando Corán, o sea leyendo el Corán, o recordando a Allah, hasta que salga el sol y haces dos rezos voluntarios, Salatul Duha. Si lo haces, tu recompensa va a ser muy grande y es, bueno, la recompensa del Hajj es muy, muy grande y es una promesa del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces, sí, los dos rakat voluntarios tienen que ser antes del Adán. En el momento en que empieza el Adán, ya no se pueden hacer los rezos voluntarios de antes del Fajr, porque ya es la hora del Fajr. ¿Okay? Aunque hay algunos sabios que dan una permisión, pero si es que eres una persona que acostumbra a rezar el rezo de esos dos rakat siempre y por alguna situación te quedaste dormido o dormida y se te pasó. Pero de resto, no. Entonces, haces el Salatul Duha y luego pasas el día, haces tu trabajo. Recuerden que el trabajo también es una adoración a Allah. Si estás en un negocio, si estás en un puesto o sea, sea cual sea tu trabajo, mientras lo estés haciendo y estés ganando dinero lícitamente, también es adoración a Allah. Entonces llega la hora del Duhur, hacen los rezos voluntarios. Recuerden que el Duhur tiene cuatro antes del Duhur, dos después del Duhur. Y luego viene la oración del Asr, luego viene la oración del Maghrib. Se acerca la hora de terminar el ayuno. Durante ese tiempo es bueno, se recomienda la lectura del Corán durante Ramadán. Es parte de la sunna también. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo que él decía que Jibril, el ángel Gabriel, bajaba todos los años en Ramadán a repasar el Corán con el profeta. Lo hacían una vez y el día, el año en que murió el profeta, sallallahu alaihi wasallam, lo repasaron dos veces. Entonces, repasar el Corán, recordar lo que te sabías y se te olvidó, o aprenderte alguna sura nueva, también es parte, aparte de las bendiciones de la lectura del Corán, también es parte de la sunna en Ramadán. Recuerden que la lectura del Corán tiene muchas bendiciones. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, dijo: quien lee el Corán con facilidad, con sintonía, va a tener una recompensa de 10 bendiciones por letra. Y él dijo: Alif Lam Mim no es una letra, sino que Alif es una letra, Lam es una letra y Mim es otra letra, porque es así comienza la sura de la vaca. Y dijo, y quien lo lee con dificultad, entonces su recompensa es el doble. O sea, 20 bendiciones por cada letra del Corán leída, es bastante. Y bueno, también sigues la sunna del profeta de leerlo durante Ramadán. Alguien dice, si por alguna razón un cliente me hace molestar mucho, puede afectarme yo. No, molestarse no es el problema, sino la reacción de la molestia. Si alguien te molesta, di estoy ayunando, o no respondas mal, no respondas con groserías, con malas palabras o malos pensamientos, porque eso no es que el ayuno se va a invalidar, pero puede hacer que pierdas las bendiciones del ayuno. Recuerden que estás adorando a Allah. Y como tal, tienes que estar en un estado de calma, en un estado de tranquilidad. Entonces, llega la hora del Magrib. Cuando llega la hora del Magrib, hay varias cosas que puedes hacer. Aunque las veas sencillas, pero tal vez ante Allah sean grandes y tal vez puedas tener una gran bendición por ellas. Primero,
cuando la comida está servida o cuando ya está todo preparado para comer, mucha gente está mirando el reloj, cuánto falta, se preguntan unos a otros cuánto faltan, cuántos minutos, faltan 2 minutos, faltan de segundo, están como apurados por terminar el ayuno y ya lo quieren terminar, ya lo quieren romper, ¿ok? Es normal, tienes hambre, pero por más que te apures o por más ganas que tengas, el reloj no va a ir más rápido. Y el Magrib no se va a acercar, así que va a faltar lo que va a faltar, estés apurado o no. Pero ¿por qué no aprovechas esos últimos minutos del ayuno y haces súplicas? El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: el ayunante tiene un periodo en el que sus súplicas no son rechazadas, y eso es antes de romper el ayuno. Siéntate, relájate, haz algunas súplicas, pídele a que te acepte tu ayuno, pídele a por los musulmanes que están necesitados, por los musulmanes que no tienen que comer, pídele a por cualquier cosa que le quieras pedir, y inshallah esa súplica no se te va a ser rechazada. La súplica del ayunante antes de romper el ayuno no se acepta. Otra cuestión importante a la hora de romper el ayuno: no retrases el momento de romper el ayuno. Es decir, si llegó la hora de romper el ayuno, no lo retrases ni un segundo ni un minuto. Se hizo el adán, toma agua o rompe el ayuno con dátil, lo que quieras romperlo, yogur o agua, lo que sea. Pero no lo retrases, se considera prohibido, se considera haram. No es que digas voy a ayunar un poco más o después en 5 minutos lo voy a romper o no sé qué cosa, no, eso no se puede hacer. Incluso se rompe el ayuno y después se hace la oración. Lo mejor y más recomendable es romper el ayuno con algo sencillo, con algo pequeño, hacer la oración calmadamente y luego sentarte a comer. Esa es la mejor manera. Pero retrasar el desayuno no es permitido, ¿no? Es algo que Allah detesta. Es algo que no te va a dar ninguna bendición, es algo que Allah más bien quiere que rompas el ayuno lo más pronto posible. El momento en que suena el adán, ese es el momento de romper el ayuno. ¿Okay? ¿Qué más? Bueno, ya vamos durante el día, hablamos de otra cosa muy importante hacer durante Ramadán, es caridades. No olviden las caridades, no olviden el valor de las caridades, y en Ramadán valen mucho, mucho más. Aunque no hay muchos registros, pero se sabe que los sahabas, que los compañeros del profeta que la pase con él, acostumbraban a hacer caridades durante Ramadán. Y el profeta que la pase con él era generoso durante todo el año, pero durante Ramadán lo era mucho, mucho más. Entonces, ¿cómo es la caridad? Hay personas que van a decir siempre, porque nunca falta alguien que lo diga así, no doy caridades porque no tengo los medios. Estoy pasando por una situación difícil, estoy pasando por una situación que adversa, no tengo dinero, no me alcanza. Pero fíjense algo, cuando Allah habla en el Corán sobre el Hajj, sobre la peregrinación, dice: y es una orden de Allah para las personas hacer la peregrinación para quien tenga los medios. Pero cuando habla de la caridad, no dice para quien tenga los medios. Dice: sean caritativos, hagan caridades. ¿Por qué? Porque todas las personas tienen la oportunidad de hacer caridades. No hay una persona que tenga excusa para no hacer caridades. Incluso si no tienes dinero, puedes dar caridades con tu ayuda, con tu sonrisa, ayudando a un hermano, visitando a un hermano, con una buena palabra. Todas esas cosas se consideran caridades. Así que si no quieres dar caridades, si quieres ser un tacaño, hazlo, pero por lo menos no lo justifiques porque tu situación empeora en esa situación. Alguien dice: los adán de los celulares son válidos así se ven. El ayuno termina en el momento en que el sol se oculta. Si normalmente las aplicaciones de los teléfonos son bastante precisas, pero si en algún momento ves que suena el adán del Magrib y todavía hay sol, obviamente te vas a guiar por el sol y no por la aplicación.
En el momento en que ya veas que ya no hay sol, que se ocultaron, que el sol ya del cielo ya se está poniendo amarillo, terminó el ayuno. Pero normalmente las aplicaciones son bastante precisas, pero asegúrense de que estén configuradas en su ciudad, porque los horarios cambian de ciudad a ciudad. Otra de las cosas que se puede hacer durante el ayuno, durante el momento de romper el ayuno, es darle de comer a alguien. Y te vas a ganar su ayuno. Por ejemplo, había un hermano que a la hora de romper el ayuno, él se apresuraba a servir vasos de agua porque decía, yo creo que la gente rompa el ayuno con algo que yo les haya dado. Y la gente lo hacía, se tomaba un vaso de agua y de la mano de ese hermano. Entonces, vean que tal vez sea un gesto pequeño, tal vez sea un gesto que nadie tome en cuenta, pero recuerden que Allah dice en el Corán: O amaya man miskala darratin khaira y hará. Quien haga el peso, el bien, el peso de un átomo de bien, lo verá. O sea, así una obra tan pequeña como el peso de un átomo buena, Allah lo va a ver y Allah lo toma en cuenta. Puede ser que ese hermano, esforzándose sinceramente, se haya ganado el paraíso con esa obra. Darle de comer a alguien. También para los hombres, ayuden en sus hogares en la preparación de la comida, en limpiar los platos, en ayunar. Así sus esposas no estén ayunando, pero esto es parte de la sunna. El profeta sallallahu alaihi wasallam participaba activamente en los quehaceres del hogar. Y si ella está ayunando, mucho, mucho más aún. Recuerden que las esposas no están, ustedes como esposos no es que tienen un derecho a ser atendidos, a ser servidos como reyes y que sus esposas sean las que preparen todo y sirven y ustedes comer nada más. No, nuestro mayor ejemplo a seguir es el profeta sallallahu alaihi wasallam y él participaba activamente en los quehaceres de la casa, en la limpieza y a veces hasta en la preparación. Así que hombres no se pongan. No sean, adopten costumbres machistas que no forman parte de la religión. Bueno, luego seguiría la noche y ya hablamos sobre el Tarawih. Otra de las adoraciones exclusivas de Ramadán que no las hay en otro mes es Lailatul Qadr, la noche del decreto. Eso es en las 10 últimas noches de Ramadán. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Busquen la noche del decreto en las noches impares de las 10 últimas noches de Ramadán, es decir, en la noche 21, o en la noche 23, o en la noche 25, 27 o 29. Una de esas noches va a ser la noche del decreto. ¿Qué pasa en esa noche? Fue la noche en la que fue revelado el Corán, en el que Gabriel bajó con el Corán a la tierra. Y es una noche bendecida, es una noche bendita, es una noche en la que baja Gabriel y todos los ángeles a la tierra por orden de tu Señor. Y cualquier súplica que pidas durante esa noche se te va a conceder. No hay una súplica que sea rechazada esa noche. La mejor súplica que se puede decir es la que nos enseñó el profeta, sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu'anna. Allah, tú eres perdonador, amas el perdón, así que perdónanos. Si dicen esa única súplica es suficiente, pero aprovechen y esfuércense durante esas noches. Son apenas 5 noches, aunque la sunna es buscarla durante todas las noches de las 10 últimas noches. Pero esfuércense, pasen la noche en vela, pasen la noche rezando, no en el teléfono, no jugando, no hablando, no chateando, sino recordando a su Señor. Y si no pueden hacerlo, entonces sirvan a los que traten de apoyar en algo, a los que sí lo están haciendo. Inshallah van a ser compartir la recompensa de ellos. Entonces es la noche del decreto y como dicen en el Corán, Lailatul Qadr khairun min alf shahr. La noche del decreto es mejor que 1000 meses. O sea, adorar a Allah esa noche es mejor que hacerlo durante 1000 meses. Pocas personas viven 1000 meses, que son 86 años. Muy pocas personas llegan a esa edad, así que es toda una vida de adoración en solamente una noche. Vale la pena.
Otra adoración que es exclusiva de Ramadán es el etikaf. El etikaf es pernoctar en las mezquitas durante las 10 últimas noches. Eso es si está permitido, no sé, depende de cada ciudad o cada país y las normas sanitarias, pero el que lo tenga permitido y quiera hacerlo consiste en pasar las 10 últimas noches de Ramadán dentro de la mezquita y no salir excepto para las necesidades, para las cosas para las cosas básicas. Eso es algo también exclusivo de Ramadán. Y bueno, la última de las adoraciones que es exclusiva de Ramadán es Zakat al-Fitr, el Zakat de Ramadán. Recuerden que hay dos tipos de Zakat: el Zakat que es uno de los pilares del Islam, que se paga una vez al año, no necesariamente en Ramadán, sino que puede ser fuera de Ramadán, y el Zakat al-Fitr, que es un Zakat que se paga al final de Ramadán y es para purificar los errores y equivocaciones que hayas tenido durante el ayuno. Consiste en dar en caridad un saa de comida. En el tiempo del profeta habían dos, habían dos medidas. Un mut, que era lo que cabe en tus dos manos abiertas, y un saa, que son como cuatro mut, que es aproximadamente como 2 kilos, 2,5 kilos de comida. Puede ser granos, puede ser arroz, puede ser algo que sea común en tu país o en la zona en la que vives. Y todos tienen la obligación de pagarlo. Eso incluye hombres, mujeres, niños, personas libres, incluso los esclavos tienen que pagarlo. Y si la persona tiene en su casa ese equivalente en comida, tiene que pagarlo. Si no tiene eso, entonces no debe pagarlo, pero en el momento en que lo tenga, sí lo debe pagar. Es un requisito, es una adoración a Allah. Después, bueno, por último ya ahí terminaría Ramadán y sería el Salat al-Eid, que es una de nuestras dos celebraciones, y con eso terminaría Ramadán. Como ven, es el que diga o piense que Ramadán es solamente dejar de comer y beber está muy muy equivocado y prácticamente no ha prestado atención a la importancia del ayuno y a todas las obras que se hacen durante el ayuno. Parecen muchas, pero no son muchas, son realmente, bueno, son muchas, pero son obras muy fáciles. Prácticamente son rezos y caridades y lectura del Corán. No tienes que ni siquiera esforzarte ni salir para hacerlas. Y son más que todo adoraciones nocturnas, no son diurnas como es en el caso de la peregrinación. Entonces no va a haber excusa para no hacerlas y no estoy despeinado no estoy despeinado, es que hoy no usé gelatina. Y bueno, recuerden que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: quien ayuna Ramadán con fe y esperanza, se le perdonan todas sus obras, todos sus pecados. Puedes haber tenido una vida llena de pecados, puedes haber tenido una vida llena de errores, pero si aprovechas este mes, puede ser que toda esa vida de pecados y errores se te hayan perdonado por obras que son realmente muy fáciles. Es una oportunidad, como mencionamos ayer, no lo veas como una oportunidad única, sino como una única oportunidad. Tal vez, y como les ha pasado a muchos, este sea tu último Ramadán. Tal vez ya ni siquiera llegues al ayuno realmente, o tal vez termines el ayuno, o lo comiences y no lo termines, como sea. Pero si Allah te permite llegar a este Ramadán, no cuentes con que eso va a pasar el año que viene también, ¿okay? Entonces, mañana, inshallah, tenemos nuestra última clase de preparación para Ramadán, que sí va a ser la preparación espiritual. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda que quiera hacer sobre el ayuno, sobre lo que vimos hoy? O sea, sobre las adoraciones durante Ramadán. Voy a esperar unos segundos a ver si hay preguntas. Si no, nos despedimos, inshallah. Gracias, tía, igual.
No estoy despeinado, estoy, tengo un estilo nuevo, o sea, no es que estoy despeinado. Los que no saben de moda no tienen que opinar. Vamos a ver si tienen alguna pregunta, alguna duda, espero que no. Espero que todo haya quedado claro. Hola, Ali. Ali es un amigo que vivía en Puerto Ordaz, pero ahora está en España. Estamos muy, muy cercanos, pero como ya se fue. Voy a esperar unos segundos más a ver si hay preguntas. Si no hay preguntas, nos vemos entonces mañana a la misma hora, inshallah. Bueno, al parecer no hay preguntas, entonces nos vemos mañana a las 8 de la noche, hora de Venezuela, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.